Nuestro texto inicial se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Has intentado alguna vez, en un río, nadar a contracorriente? Todo el poderoso caudal de agua e incluso las basuras que flotan van contra ti, además que en algunas ocasiones te están esperando. Si te cansas de luchar y te dejas llevar por la corriente, un gran peligro como pueden ser enormes rocas o una gran caída como es una cascada donde seguro vas a ir a parar. Ser un creyente en Jesús y buscar hacer su voluntad no nos garantiza un viaje fácil por la vida. Después de todo, leemos en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una verdad que ciertamente Jeremías estaba aprendiendo personalmente. Sin embargo, nuestra fe puede abrirnos el panorama y darnos una comprensión más amplia sobre la cual podemos afirmarnos en medio de nuestras luchas. Sabremos del cuadro más amplio y la esperanza final que Dios nos ofrece. No importa cuán terrible parezca el presente, Jeremías conocía este contexto, aunque a veces parecía olvidarlo y concentrarse solamente en sus males. Separados cronológicamente de Judá por más de 2500 años y aún más alejados de lo cultural y social, es difícil para nosotros comprender todo lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Cuando leemos la Biblia, especialmente las advertencias y las amenazas duras que Dios pronunció contra su pueblo, muchas personas ven a Dios como severo, despreciable y vengativo. Sin embargo, esta es una mala comprensión basado solo en una lectura superficial de los textos. En cambio, el Antiguo Testamento revela lo mismo que el Nuevo Testamento. Dios ama a la humanidad y quiere que se salve, pero Él no fuerza nuestras decisiones. Si queremos hacer el mal, a pesar de sus ruegos, estamos en libertad de hacerlo. Pero debemos recordar no solo las consecuencias dobles aquí, en la tierra y en el juicio final, sino que además fuimos advertidos con mucha anticipación. Tanto mal hacían en aquel tiempo que era como una procesión de males mostrados en cada paso que daban, y pensar que eran el pueblo de Dios. Tanto los sacerdotes como los profetas eran impíos, una ironía increíble considerando que los sacerdotes eran los líderes espirituales y los malos profetas sus portavoces. Y esto era solo el comienzo de los problemas que enfrentó Jeremías. Los males presentados aquí son de varios tipos. La apostasía de los líderes espirituales también llevaba a otros a hacer el mal para que ninguno se convirtiese de su maldad. Aun cuando Dios les advierte del juicio venidero, los profetas les dicen que no vendrá. Entre tanto, como estaban lejos de Dios, se habían olvidado de la amonestación de cuidar de los huérfanos y de defender a los pobres y necesitados. La nación se había apartado de Dios. Una buena parte de la Biblia, por lo menos entre los libros proféticos del Antiguo Testamento, registra que Dios procuraba llamar de vuelta a su pueblo descarriado. A pesar de todos estos males, estaba dispuesto a perdonarlos, sanarlos y aún restaurarlos. Pero si ellos rehusaban, ¿qué más podía hacerse? La tarea de los profetas siempre ha sido transmitir el mensaje de Dios sin contar cuántas personas lo acepten o rechacen. En general fueron muy pocos los que aceptaron. Por ejemplo, con Noé, de los millones que vivían, solo entraron 8 en el arca. En toda la historia sagrada, esta parece haber sido la experiencia. En Jeremías 19 leemos la terrible profecía: Dios traería mal sobre este lugar, haría que su pueblo cayera por la espada de sus enemigos y sus cuerpos fueran comidos por aves y animales, y haría que los judíos se convirtieran en caníbales debido al hambre. Aunque ninguno habría sido feliz de ser el centro de tal profecía, Pashur se ofendió en forma especial, como ocurre con la mayoría de la gente impía cuando recibe una amonestación por su bien. Es como dice el libro de Proverbios: querer darle consejo a un impío es como agarrar a un rabioso perro por las orejas, por seguro te va a morder.
Pashur inmediatamente rechazó el mensaje y, abusando de su alto cargo, cometió el gravísimo error de azotar al mensajero de Dios y lo puso en el cepo por un día entero. Nada pudo detener a Jeremías de seguir dando su profecía, esta vez no solo contra Judea, sino también específicamente contra Pashur y su familia. Antes de mucho, la suerte de ellos sería un horrible ejemplo para todos los que vieron a Jeremías encadenado como cautivo, como si fuera él el culpable. En esta parte del libro de Jeremías es la primera vez que se menciona a Babilonia como el lugar de exilio. Imagínate escuchar algo así profetizado contra ti. ¿Cuál piensas que sería tu primera reacción? ¿Acaso con humildad decir, ¿qué debo hacer? Las severas palabras de Jeremías contra Pashur y la nación no eran sus propias palabras, no fueron expresadas con enojo por haber sido puesto en el cepo. Eran las palabras de Dios dadas a Jeremías para exhortar al pueblo. Enseguida clama lo que siente un ser humano a quien no le gusta la situación en la que está y lo hace a manera de un reclamo. Sus palabras al principio parecen blasfemas, sin embargo, uno se pregunta por qué diría él que Dios lo había seducido o engañado, si desde el mismo principio Dios le había advertido que afrontaría dura oposición. Se queja diciendo, cada vez que hablo, todo lo que digo es violencia y destrucción. No es extraño que la gente esté en contra de mí. Le habría gustado abandonar todo y dejar de predicar, pero la palabra de Dios era como un fuego en su corazón y en sus huesos. ¡Qué metáfora poderosa de alguien que conoce su vocación y, a pesar del dolor personal y sin importar lo que le ocurra, continúa con ella! Es como una gran contradicción rugiendo tanto fuera como dentro de él. En todo momento deberíamos estar alabando a Dios. Pero ¿por qué es tan importante especialmente hacerlo en circunstancias difíciles como hizo Pablo en la cárcel? Alabar a Dios y meditar en las formas en que nos ha revelado su amor, aunque por ahora no lo entendamos totalmente. Jeremías llegó incluso a maldecir el día en que nació. Para el crítico más duro de la Biblia tendría que conceder un punto importante. La Biblia no pasa por alto las debilidades y las flaquezas humanas. Con la excepción del Inmaculado Hijo de Dios, quien nunca pecó, pocos personajes bíblicos incluidos en la Biblia son presentados sin que se expongan sus flaquezas y debilidades. Esto vale aún para los profetas. El Dios a quien estos profetas sirvieron es perfecto, pero los profetas que lo sirvieron no. Ellos, al igual que nosotros, eran pecadores con la necesidad de que la justicia de Cristo les fuera acreditada por fe, y todos somos criaturas dañadas por el pecado, cuya única esperanza es, como dice Elena de White, ir a Dios y decirle, no hay mérito alguno en mí o bondad por la cual pueda reclamarte la salvación, pero te presento delante de ti, oh Dios, la sangre totalmente expiatoria del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es mi único ruego. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mi súplica, aún la más débil, y Él suple mis necesidades más profundas. Leemos en Jeremías 20, 14 al 18 que sus palabras, las de Jeremías, nos recuerdan a las de Job, cuya situación era mucho peor que la de él. Aunque Jeremías tenía la seguridad de que él hacía la voluntad de Dios y de que Dios estaba con él, el dolor de su situación presente lo consumía. Cualquiera que haya sido su comprensión intelectual de la verdad, por el momento estaba ensombrecida por sus propios dolores. Muchas personas pueden encontrarse a veces en una situación similar. Conocen intelectualmente las promesas de Dios, pero están tan abrumados por la tristeza y el dolor que estas promesas quedan en segundo plano y solo pueden concentrarse en su sufrimiento inmediato. Esta es una reacción explicable. No es que sea la correcta, pero es comprensible. Lo que vemos aquí otra vez es la humanidad de Jeremías, que es similar a la humanidad de todos nosotros. Recordemos los pensamientos que Dios tiene para sus hijos fieles, siempre serán para bien, y que Dios aún está en control de las circunstancias, aunque lo que estemos viviendo no lo entendamos. Sí podemos enfocarnos en la futura victoria final. Leemos en Jeremías 18:1 al 10
que a pesar de todo el mal cometido, Dios todavía estaba dispuesto a darle a su pueblo una oportunidad de arrepentirse. Y además, la gracia de Dios ofrecida a quienes la aceptaban. Aún en ese momento todavía tenían tiempo de volver a Dios a pesar de todo lo que habían hecho. Además, en estos versículos podemos ver la condicionalidad de muchas profecías. Dios dice que hará algo, que a menudo es dar un castigo, pero si la gente se arrepiente, Él no hará lo que dijo. Sus acciones son condicionales, dependiendo de la respuesta de la gente. ¿Por qué habría Dios de hacer otra cosa? Él no amonestaría a la gente a volverse de sus malos caminos para luego castigarlos aunque se hubieran arrepentido. En tal caso, Él no castigará, y lo dice explícitamente en estos textos. Volviendo a Jeremías, cuán totalmente frustrado tuvo que haberse sentido al ser condenado por el pueblo que lo atacaba, porque ellos decían: la ley no faltará, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. ¿Cuán engañoso pueden ser realmente el corazón? Una de las cosas más graves para uno que se dice cristiano es jurar y hacer cosas malas en el nombre de Dios. Es el tercer mandamiento de su maravillosa ley de amor. Dios constantemente dice a su pueblo que deje de hacer las cosas que estaba haciendo. Vuélvanse de su mal camino, corrijan su conducta y sus acciones. Dios ya sabe que no escucharán sus advertencias y ruegos, ya que continuarán haciendo el mal que dicta su obstinado corazón. Dios entonces anuncia lo que hará por causa de su desobediencia. Conoce por adelantado nuestras libres elecciones y de ninguna manera viola nuestra libertad de elegir. Al contrario, nos conoce también que nos da otra oportunidad de corregir por nuestra propia voluntad. El preconocimiento de Dios de nuestras elecciones no viola la libertad que tenemos de hacer esas elecciones. ¿Quién no ha oído a alguna persona que dice que hace tal y tal cosa porque Dios le dijo que la hiciera? ¿Cómo puedes responder a quien diga eso? Aunque no hay duda de que Dios nos conduce, ¿de qué manera podemos probar esa conducción para asegurarnos de que realmente es de Dios? La misma palabra de Dios nos responde: por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro Salvador Jesús. Vean su vida y su familia que vive bajo su techo y sus acciones hacia ellos y su testimonio frente a la Biblia. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Además, mis amigos, la única manera de no ser engañados y ser partícipes de las maldades de los malos líderes es conocer por experiencia personal, propia y verdadera a Jesucristo. No hay otro camino. Además, ¿por qué existen tantas denominaciones aún dentro de los llamados cristianos? Un mal líder puede arrastrar a sus seguidores que confiaron ciegamente en él, como Lucifer en el cielo. Asimismo, pueden llegar a negar a nuestro verdadero líder Jesús con sus acciones. Todos corremos ese peligro en la actualidad. Por favor, no entreguemos nuestro destino eterno en manos de ellos, porque al final seremos reprobados, aunque deseamos seguirle y hacer obras en su nombre, en el nombre de Jesús. Ven hoy. Otra vez, Jesús te llama. Cada día es una nueva entrega, una nueva oportunidad de hacer su voluntad revelada a través de su palabra, la Biblia. Aprende a conocerle como tu mejor aliado mientras transitas por este mundo lleno de peligros. Recuerda, solo Jesús salva, y porque te creó con su infinito amor, pagó el precio de rescate por ti para que tengas ahora sí la seguridad, con la esperanza y paz que solo Jesús puede brindar a tu adolorido corazón. Te deseo lo mejor de esta vida y por supuesto de la venidera, en el precioso nombre de Jesús.
presencia me cuidará, su rostro en mí ha de brillar, nuevo cuando amanezca. Yo sé quién es el que en mi vida me guía. Yo sé quién es el que me cuida de día y de noche será mi vigía. Cuando me sienta rodeado por el temor angustiado, nada habrá hasta el final que me separe de tu lado. Allí donde haya caído, me alzarás en tu quién es el que en mi vida me guía. Yo sé quién es el que me cuida de día y de noche será mi vigía. Yo sé quién es say.